Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión, en este martes 27 de noviembre de 2018. Esto es Claro y Directo, yo soy Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias por estar esta noche en esta transmisión. A quienes están en directo eh, y se han tomado un tiempo de esta noche, muchas gracias por ello. Y también, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a todos los que eh, después, ya con calma, tienen la oportunidad y se dan un tiempo para checar estas, estas transmisiones y estos videos que siempre quedan a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues hoy hay muchos temas que abordar, muchos temas que eh, comentar con todos ustedes. Eh, les proponía en la, en la promoción de la transmisión los siguientes temas, son los que vamos a tocar hoy, por supuesto. Vamos a hablar de la caravana migrante, este eh, fenómeno social, este proceso de migración que eh, tiene ya en proceso, pues casi mes y medio, casi mes y medio desde que comenzó la convocatoria en Centroamérica y que vino en grupos hasta eh, unos que están en tránsito todavía en nuestro país y otros muchos que ya llegaron desde hace un par de semanas a la frontera norte con los Estados Unidos y concretamente a la zona de Tijuana. Y bueno, pues vamos a, a recapitular todo lo que ha pasado en los últimos días, porque han sido días muy complicados, han sido días eh, muy difíciles, muy, hemos visto la, imágenes muy lamentables. Vamos a repasar un momento más, por supuesto, algo de lo que ha sucedido, pero sobre todo analizar aquí la complejidad que viene y la complejidad que tiene este lamentable asunto allá en la frontera. Bueno, ese es un tema. Y lo dejo abierto, por supuesto, desde ahora para que si ustedes quieren participar con sus comentarios, con sus opiniones, eh, lo hagan, por supuesto. Esa es la idea de este ejercicio. Eh, vamos a hablar también, y yo creo que todos hemos por ahí escuchado alguna noticia, eh, los que son muy afectos a las noticias pues, lo deben tener muy claro, los que no son muy afectos a las noticias, algo deben haber escuchado de que la bolsa mexicana cayó y otra vez y ahora un lunes negro y martes negro y ya todos los días son negros. Bueno, vamos a explicar, vamos a tratar de analizar y explicar de una manera que todos podamos entender si eso es posible, porque además depende que lo logre explicar más o menos bien. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿En qué me afecta? ¿En qué les afecta a ustedes? ¿En qué me afecta a mí? ¿En qué nos afecta a los que no invertimos en bolsa? A los que no estamos pendientes de cómo está el Standard Poor's, ni cómo amanecen los mercados, ni cómo amanece la cotización del dólar. Cuando esas cosas, pues, este, escapan a nuestra vida cotidiana, pero, pues, sí estamos pendientes a a nuestra economía, ¿no? ¿A qué vamos a comer hoy, cómo lo vamos a comprar, Etcétera. Bueno, vamos a hablar de eso también y vamos a hablar eh, eh, si esta, este comportamiento de la Bolsa Mexicana de valores y de los mercados hacia nuestro país son una combinación de factores, ya sea que se trate de un acto de presión y de venganza de los empresarios y de los dueños del dinero, o bien que se trate de los primeros errores de cálculo de los legisladores, los actuales legisladores que en mayoría son morena y por supuesto con las primeras decisiones del gobierno electo todavía de Andrés Manuel López Obrador una cosa u otra o ambas mezcladas, ¿no? Podría ser también que ambas mezcladas nos estén dando esta, estas, estas variantes y estas condiciones. Bueno, de eso vamos a hablar también. Si tienen una opinión y ese es el tema que ustedes quieren participar, bienvenidos. Eh, vamos también a hablar sobre la gasolina. ¿Va a bajar o no la gasolina a partir del próximo 1 de diciembre? Fue eso lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, porque ya, ¿no? Ya estamos a unos tres días de que sea el presidente constitucional de este país. Y bueno, pues es un tema que muchos se preguntan, que algunos ya hemos venido diciendo desde hace un año que iba a suceder. Así que hoy lo vamos a tratar de recordar. No se vayan del programa porque ese, ese tema creo nos interesa a muchos. Y vamos a abordar también un tema de última hora, eh, de toda la importancia porque, bueno, pues ya había festejos anticipados de que como era una promesa de campaña, el fuero constitucional se iba a eliminar. Eh, Recordarán ustedes pues, que es una promesa de campaña, que es un anhelo que tenemos y una exigencia que tenemos muchos mexicanos desde hace mucho tiempo, que se le quite esta facultad, este, esta protección contemplada en la Constitución para que un presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal, un diputado, un senador, eh, que gozan de este fuero constitucional, no lo tuvieran más para que estuviera al suelo parejo y todos pudiéramos ser pues, investigados o sometidos a proceso o lo que fuera necesario. Entonces, hace unas horas se acaba de eh, terminar la discusión en la Cámara de Diputados y de última hora les adelanto, se atoró, se cayó, no se pudo eliminar el fuero constitucional, así que se quedan las cosas como están por ahora, porque vamos a analizar también los escenarios que podrían venir, vamos a revisar muy detenidamente qué, quiénes fueron los responsables de que no se pudiera votar a favor la, eh, la eliminación del fuero constitucional, pero también vamos a señalar aquí muy puntualmente y nos vamos a detener el tiempo necesario para analizar por qué razón. Eh, o mejor dicho, cuál era la propuesta de Morena. Entonces, este, pues eh, yo les podría dar el adelanto que eh, pues fue atole con el dedo de ambas partes. ¿no? O sea, es así, un así, hasta adentro el dedo en el atole, y así nos hicieron a todos, ¿no? Este, y ahorita vamos a analizar por qué. No se aceleren. Ya van a empezar ahorita las. Este, las recordator los recordatorios maternos. Bueno, saludos a quienes están en la transmisión, uh, a Pablito Azael. Eh, a ver si acá los puedo recuperar a todos. Uh, uh, uh. Ya está, a Carrita Baena, a Pablo Azael, Randy García, Alan Díaz, José Luis Nieto Arriaga, saludos desde Irimbo en Michoacán, saludos Jorge Luis, a Rebeca Recendi, saludos desde San Miguel de Allende, hermoso San Miguel de Allende, Guanajuato, saludos Pablito. Richard Ramírez, saludos desde Morelia, Bernardo Mendoza. Esther Landa López, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Saludos Esther. Um, dice Richard Ramírez, estabas desconectado Richard, estamos fuera del aire desde septiembre. Dice, no te he escuchado en radio. No, no estoy al aire en radio. Jesús Paulín, saludos cordiales desde Ismiquilpan Hidalgo, Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias, saludos amigos de Ismiquilpan. Eh, a Giovanni Espinoza, Saúl Santiago, saludos desde Tlagiaco, en Oaxaca, en la Misteca Oaxaqueña, muchas gracias, saludos. Juan Jodía, saludos. Edgar López Betanzo, saludos. Saúl Santiago, me gustaría que un día hablaras sobre el cambio climático, ¿qué tema? Ya hemos hablado del cambio climático, pero este, vamos a hablar. Que, que, si, me, si tienen oportunidad de, bueno, este, si me siguen en el Facebook, en Roberto Díaz Guerrero CD, aquí, en esta dirección que está aquí abajo, eh, habrán visto lo que pasó en Nueva Zelanda, si ¿Sí vieron cuántas ballenas este, piloto, esa es la especie de, de ballenas piloto, 140 ballenas piloto quedaron muertas en una isla lejana de Nueva Zelanda, algo nos está diciendo el planeta, nos está gritando el planeta y nosotros este, no, no le hacemos caso. Y es nuestra única casa, ¿eh? Aunque ya llegó la sonda Marte, todavía no, no sabemos si podemos ir para allá. Bueno, vamos a hablar de cambio climático, por supuesto. Eh, saludos a Eric Alcón Gómez, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Gracias, saludos amigos de Michoacán, de Morelia, de Ciudad Hidalgo, de Citácuaro. Este, sabemos que nos, nos siguen. Muchas gracias a Francisco Javier Alfaro, saludos desde Guajapan, Benito Garduño, saludos desde Morelia. Eh, Ariana Solano, hola Ari, buenas noches. Oscar Domínguez, saludos desde Cuatzacualcos, Veracruz. Este, gracias a todos los amigos de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de donde más teníamos por ahí bastantes seguidores en la zona, en Ciudad Cárdenas, en Tabasco, en Tabasco. Saludos a todos. Y a DMBO, saludos desde Tierra Caliente de, en Guerrero. Será un placer escucharte. Muchas gracias, un placer saludarte. Gracias a todos los que están enviando los saludos y los comentarios. Bueno, vamos a comenzar con el tema, ¿les parece? Eh, estas eh, imágenes que están corriendo aquí, pues son parte de las muy, muy dramáticas. Esta particular, esta imagen que tenemos acá, es una imagen pues, de las más dramáticas que se han eh, difundido prácticamente por todos lados y que habla de... Pues esta, esta crudeza, esta eh, tragedia ¿no? eh, que significa para todas estas personas, primero la travesía, bueno, antes de la travesía, las razones por las que han tenido que salir de su país, ¿no? eh, que son muy diversas, pero básicamente extrema pobreza y mucha inseguridad. Eso es una condición que se extiende desde nuestro país hasta... Eh, Centroamérica y partes importantes de Sudamérica. Eso es un fenómeno que está ahí y que sí existe. Bueno, ese es un tema. El otro es pues esta decisión que tomaron para venir en caravana, algo que los motiva, que sigue siendo muy cuestionado todavía el origen y la verdadera razón por la que alguien hizo esta convocatoria para que eh, se organizaran en caravanas. No quiero decir el pretexto, la... Eh, la razón por la que tomaron, que llegaron a explicar que tomaron esta decisión, es que eh, se dieron cuenta que cuando venían solos, pues se perdían, ¿no? desaparecían en México, ya no se sabía nada más de ellos, por eso decidieron organizarse e ir en caravana. Eh, primero, el, la crisis comenzó en nuestra frontera sur, en los límites con Guatemala, ahí, pues por ahí vino el cruce por el lado de Chiapas, en el río Suchiate, vimos semanas enteras los reportes. De los enfrentamientos, de cómo cruzaron por el río, de cómo se enfrentaron con la policía, primero con la de Guatemala, después con la de México, eh, después todo este andar, ¿no? Todo este andar por, por, por nuestro país. Y, pues caray, eh, finalmente darse cuenta que en este andar que tuvieron estas personas, pues eh, no, la, no la pasaron bien nunca, ¿no? Este es, este es un, un hecho, a pesar de que. Pues se abrieron albergues, de que ha sido muy criticado que algunos gobiernos dieron apoyos, que sí se quejaron de que les daban tortillas y frijoles, de que dejaban sucias las cosas, en fin. O sea, todo esto se fue registrando y vino un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, hasta que finalmente llegaron a Tijuana. Desde hace dos semanas, aquí hemos reportado en esta misma transmisión el enorme problema que significa que hayan llegado a esta ciudad fronteriza, en una ciudad ya de por sí muy compleja por la cantidad de migración que hay, pero por lo que se comenzó a reportar que estaba sucediendo. Primero porque la gente en Tijuana, un sector de la gente, un sector, no toda la gente de Tijuana, un sector de la gente en Tijuana, pues eh, reaccionó y dijo, eh, no los queremos acá, ¿no? Otro sector dijo, no, por favor, esto tiene que pasar por un gesto de humanidad y les dieron apoyo. Y los centroamericanos siguieron en su camino y siguieron en su camino y la ruta era llegar hasta la línea fronteriza, hasta el muro fronterizo y tratar de cruzar. La respuesta y la advertencia que tuvieron de parte del gobierno de los Estados Unidos, ya lo sabemos, fue no va a pasar nadie si no lo hacen por la ruta legal. Y la ruta legal es solicitar eh, el ingreso y el asilo oficial. Si no era de esa manera, entonces no iban a pasar y no pasaron. ¿Y qué vino? Bueno, pues lo que vino son estas muy tristes imágenes, muy tristes imágenes que hemos visto primero, pues de estos grupos dispersos tratando de cruzar eh, pues el muro, ¿no? Ahí tienen. Las imágenes son muy gráficas, ¿no? Este intento, este primer intento que hicieron por en un boquete del muro fronterizo, tratar de cruzar y lo que encontraron del otro lado fue una pertrechada eh, patrulla fronteriza, cuerpos de seguridad. El presidente Trump desde hace semana y media eh, reforzó toda la línea fronteriza y eh, pues ordenó que se usara, en este caso se usaron balas de goma. Y se, usaron, eh, se usó gas pimienta para repeler a la gente que estaba tratando de entrar. Eh, se ha armado pues, una polémica si eh, es, fue correcto que lanzaran gas lacrimógeno o la, gas pimienta hacia territorio mexicano, como, como quiera que sea. Ya llegamos a este punto dramático en donde veam, vamos a ver estas imágenes probablemente repetirse día tras día tras día, tratando los migrantes, buscando de una, de otra, de otra, de otra manera. Hoy por la tarde ya le reporto. Hay gente, hay centroamericanos que han sido alrededor de 200, el dato que había a las 6 de la tarde, 200 que habían sido ya, eh, voluntariamente se habían subido a los camionetas del Instituto Nacional de Migración en México para ser deportados a su país. Otros tantos, pues, eh, están viendo las alternativas de que pudiera tramitarse un asilo oficial y, y muchos otros lo van, a lo van a seguir haciendo de esta manera para eh, que por desgracia sigamos viendo pues estas imágenes Bueno, tuvimos una pequeña interrupción en la señal de internet, creo que ya regresamos, ¿verdad? Bueno, entonces eh, les decía, el, el, el asunto acá es el qué van a hacer en Tijuana con este tema. El, el, el tema también en resumen es que el problema, la crisis, le va a terminar estallando en las manos al presidente electo López Obrador. Ya, o sea, no va a haber de otra. Eh, puede ser muy criticable, y de hecho es muy criticable la forma en la que el presidente Peñanito se hizo un ladito, ¿no? Vio a pasar a los migrantes, nomás se hacía un ladito, un ladito. Este, prácticamente no hay presidente de la República desde hace tres meses, no en funciones. Este, es un presidente que inaugura obras y hace algunas cosas, prácticamente está pues desde hace meses ya en despedida parte también del efecto de lo que significa que el presidente electo López Obrador haya tomado este papel protagónico porque en algunos casos tuvo la justificación Peña Nieto justificación si se puede entender como justificación de hacerse a un lado temas tan importantes como este ¿no? el punto es que pues el próximo sábado el presidente López Obrador va a ser ya el responsable de las decisiones que se tomen de las decisiones que se tomen. Se hayan dejado de hacer o no en el pasado, finalmente se tienen que tomar decisiones. Y esto puede terminar, y allá voy con este tema para cerrarlo, esto puede terminar en un conflicto de otro tamaño. Porque eh, esta tarde, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump volvió a insistir en la posibilidad de cerrar la frontera. ¿Qué significa cerrar la frontera? Bueno, significa... Pues justo eso, ¿no? que Estados Unidos diga, aquí no pasa nadie más, ni sale nadie más, ¿no? está cerrada la frontera, no hay paso y por tanto no pasan personas, pero tampoco pasan mercancías. Y toda la gente que trabaja, que vive en México y trabaja legalmente en Estados Unidos, no puede pasar a hacer sus labores. Y lo mismo gente de Estados Unidos que trabaja en México no puede hacer sus labores en toda la zona fronteriza. Eh, la zona fronteriza es mucho más que las garitas. ¿eh? La zona fronteriza es una, eh, una zona del país con una inmensa actividad económica. De verdad, es, es un hormiguero económico. no Mucha gente se mueve, mucho comercio, mucho comercio de mercancías, agencias aduaneras, agencias de importación, agencias de exportación. Solamente por hablar de una actividad, este, actividad turística, eh, restaurantes, en fin, es una zona de mucha confluencia. Y si. Si esto sucede, si se cierra la frontera, bueno, pues de verdad no será nada fácil. Nada, nada más imagínense el escenario para, para López Obrador y para Marcelo Obrador, que será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, entrando, entrando, ponerse a negociar que la frontera está cerrada con Estados Unidos. O sea, nada más entrando, entrando, ¿no? Así sentándose en la silla y pues atiéndele, entra el altorito este de, de, la, de la frontera. Ese es un tema, el cierre de la frontera. Dos los conflictos diplomáticos que podría haber entre México y Estados Unidos por la actuación de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, que van a seguir tirando balas de goma y si alguien se mete un poco más allá o intentan hacer eh, saltos, pues no, no, no duden que pueda usarse fuerza letal. Al presidente Trump le tiene sin cuidado, le vale eso que pensaron ustedes, lo que piensen de él en el mundo. Se ordena eso porque él está hablando y está tomando estas decisiones para un grupo muy importante en los Estados Unidos que apoyan esta decisión, que no se permita por ninguna razón que esta caravana pueda ingresar a los Estados Unidos. De hecho, la intención de Estados Unidos es que nadie entre a Estados Unidos. Ahora, eso es por el lado diplomático, económico. Por el otro lado, ¿qué vamos a hacer? Y digo vamos porque ya le toca al país, ¿no? Hace eh, tres horas también en una conferencia de prensa en la Ciudad de México se da a conocer, se quedan 200 migrantes que estaban en un albergue, vieron lo que está pasando en la frontera norte y dijeron, no, pues aquí nos quedamos. ¿No? Este, pues esa gente tarde que temprano va a pedir dónde vivir y habrá que darles de comer. Bueno, primero habrá que regular su regularizar su situación migratoria porque no pueden trabajar según lo que dice la ley, a menos de que haya una amnistía o un plan especial para que esas personas puedan entrar. Todo eso, toda esa complejidad se da además en medio de otro tema bien polémico del cual no se, han dado, no se ha dado prácticamente información y que yo tengo que pues um, sí aceptar que de pronto los medios o los que estamos en el ejercicio de la comunicación nos perdemos en estos temas, eh, lo perdemos de vista, pero a mí me hicieron favor de escribirme desde desde Chiapas para, me, para decirme, oye Roberto, y más o menos para, como para cuándo en una de tus transmisiones vas a hablar de la, de la caravana de los pies cansados. ¿Han oído hablar de la caravana de los pies cansados? Creo que no, ¿verdad? Ahí Esa es la caravana de los pies cansados. No son centroamericanos, son mexicanos, eh, son indígenas chiapanecos de distintas comunidades eh, de Chiapas. Además llevan en esta, en este peregrinar allá mismo en Chiapas llevan años de aquí para allá, de allá para acá, van a su comunidad, lo sacan de su comunidad vuelven a regresar por intermediación de alguien, los vuelven a sacar por un conflicto de carácter religioso, por, un cara por conflictos de carácter eh, territoriales, por, por la pelea de la posesión de la tierra, a quién le pertenece tal, tal tierra, tal, este, tal ejido, ¿no? En eso están. Entonces, durante las últimas dos semanas, unos 800 más o menos indígenas salieron de sus comunidades de la Sierra Chiapaneca, de la montaña chiapaneca hacia la capital Tuxtla Gutiérrez, para llegar al Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, como lo han hecho varias veces, y vivir ahí. Mientras alguien en el gobierno de Chiapas, eh, que está al frente de un señor que se llama Manuel Velasco, que es senador de la República, con era gobernador, después fue senador de la República, pidió licencia como gobernador, senador de la República, pidió licencia como senador, regresó como gobernador, va a terminar como gobernador y va a regresar como senador de la República o algún cargo al gobierno eh, con López Obrador se ha especulado. Este, y la pregunta es y con esos migrantes qué. ¿No? Entonces, esto ha desatado en el país también una discusión y si vamos a Guerrero, vamos a encontrar lo mismo, ¿eh? porque toda la zona de Filo de Caballos, en toda la zona de Chilapa, en toda la zona de Tixla, en toda la zona de montaña, en toda la zona de tierra caliente, en la zona de costa también, hay gente que tiene que abandonar sus pueblos y ha tenido que dejar sus pueblos porque tienen unas condiciones de inseguridad insufribles. ¿no? Y si vamos a Michoacán, vamos a encontrar desplazados. Y si vamos a Chihuahua, vamos a encontrar desplazados. Pero nada más para hablar del nivel de retraso y de abandono que hay en un montón de políticas infructuosas de programas que no han dado resultado más que para los que han estado manejándolos y que se han llenado las bolsitas de dinero, o las bolsotas de dinero. Bueno, déjenme por favor saludar, primero disculparme por el error que tuvimos acá con el, con el audio, ya se corrigió, de inmediato empezaron a decirme, este corríjese audio, ya se fue el audio, otra vez se nos fue el internet, primero el audio, después el internet. Ya, ya corregimos. Saludos a Mónica Leras, a Ramón Trujillo, a Jesús Soriano, a Fabi Ley, ya se sumó, asumó. asumó. Um, ya, dice Pablo Azael. Veremos qué dice Marcelo y a quién enviará a Honduras como representante de México. Jorge Luis eh, Nieto Arriaga. La crisis generada por los malos gobiernos obliga a las personas a acciones desesperadas. Me dice. Sin conciencia alguna, solo con la esperanza de tener éxito en un plan ya fallido desde el inicio. Andrea Lugo, deberías regresar a la radio. Gracias, Andrea. En eso andamos. Eric Jiménez, saludos desde San Martín, Peras, Oaxaca. Ándale, mira. Esa sí no me la sabía. San Martín Peras, ¿dónde está Eric? San Martín Peras, Oaxaca. ¿En qué zona de Oaxaca? De todas las regiones de Oaxaca. Saludos amigos de Oaxaca. San Sandoval, ¿qué opina de lo que está pasando? ¿Qué opino yo? ¿Qué está pasando en Michoacán con las declaraciones del gobernador relacionado con el pago de los maestros? Este, ¿Sabes qué, mi querido San Sandoval? Me temo que haya muy poco que decir de algo que eh, ha marcado y va a marcar. Va a marcar, y cuando eligieron allá los michoacanos a, a, este, a don Silvano Aureoles Conejo. Se los dije en la radio, se los dije. Tarde o temprano se van a dar de topes en la pared este, con un candidato entonces, gobernador ahora, que prometió que a los maestros les iba a pagar, que él iba a ser austero, que, las, que la seguridad hombre, que estaba controlada, que él iba a arreglar en no sé, creo que dos meses o cuánto tiempo prometió. Este, y llegó, hizo todo lo contrario. Le gusta andar en la fiesta, le gusta subirse a helicópteros y rentar helicópteros, este, no le ha pagado a los maestros, no les va a pagar, porque no está de acuerdo pagar a los maestros, ya lo ha dicho públicamente. ¿Qué más? Este, y la seguridad es un desastre, en Michoacán. ¿Qué te puedo decir, mi querido San Sandoval, de tu gobernador allá en, en, en Michoacán? Este, así le va a seguir. Saúl Santiago, Roberto, no sé si has notado que en México la mayoría de las personas, en especial de los municipios rurales, viven a expensas de apoyos del gobierno, por lo cual los mismos gobiernos generan pobreza, pero no económica, sino mental. Ejemplo, analiza cuánto da de apoyo el gobierno por un hijo al padre de familia y ve a los municipios y los papás prácticamente tienen hijos por negocio, los meten a programas sociales y cuando ya no les llega el apoyo... Ya no saben qué hacer y luego lo único que dicen es que... Lo único que dicen, lo que hacen es quejarse. Bueno, a ver Saúl, este... Y esto genera migración. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. No, estás tocando un tema bastante, bastante espinoso, bastante fuerte. Es, es un tema muy sensible porque en parte estás diciendo algo que sí sucede. O sea, en parte sí hay razón. Eh, esta cultura de asistencialismo que existe en México y que todo indica se va a mantener y va a crecer, pues efectivamente la respuesta la tenemos hoy a la vista. O sea, esta política asistencialista que implementó el PRI para mantener el control de la sociedad y, del, y de los pueblos durante 70 años, más de 70 años, eh, tiene hoy la consecuencia. Y la consecuencia es eso, ¿no? justamente pues ver a tantos pueblos... Esperando así, ¿no? Con la mano estirada, pues que llegue el apoyo, que llegue el apoyo, para todo, apoyo para todo, ¿no? ¿Y qué tenemos como resultado? Pues nada, un crecimiento brutal de pobreza. Ahora, ¿esa es la única condición? No, no es la única condición. Se suman un montón de factores. Los factores que dan eh, forma, cuerpo al tema de la pobreza son de verdad muchísimos. Tiene que ver con asuntos religiosos, con asunto de raza, con asunto de. Eh, Regionalismos y costumbres, de usos y costumbres. Hay comunidades con la, a las que eh, han tenido proyectos, se les han llevado proyectos y no los quieren por sus usos y costumbres. Es, es muy de las zonas de México. ¿no? Eh, por eso es tan complejo este país. Yo sostengo y quienes me escucharon en radio eh, saben que yo he sostenido y sostengo que este país son muchos países en un territorio que se llama México. Bien Chihuahua podría ser un país, sin problema. Tienen costumbres completamente diferentes a los de Guerrero. Completamente diferentes. En todo, ¿eh? comida, religión, cultura, idioma, todo. Entonces, tomar una política o aplicar una política nacional para tantas dif diferencias de formas de ver, de, de vivir y de hacer las cosas es muy complejo. Esa es la complejidad, entre otras cosas, la complejidad de la tarea de gobierno. Y si además tenemos un gobierno miope ¿no? y un gobierno cómodo que está viendo nada más cómo hace negocios y cómo le entra a las estafas maestras, pues menos alcanza ni el dinero, ni los esfuerzos, ni nada. ¿no? Y entonces se alimenta la desconfianza. Y si se alimenta la desconfianza, pues la ruta es seguir pidiendo apoyos. Entonces, si sí es cierto lo que dices, Va, pasa mucho por lo social, pero también pasa mucho por lo que el gobierno tiene que hacer, que es aquí en ese tema social donde el gobierno tiene que jugar un papel más activo. ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es, por lo menos en términos de anuncio, pues es un fortalecimiento de los programas de asistencia, ¿no? o sea, más dinero a, 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 estos, a estos sectores. ¿no? Ahora se va a ampliar. Eh, hay sectores que lo necesitan, que le surge porque están completamente descubiertos, hablo de personas con discapacidad, hablo de adultos mayores, que este país se está invirtiendo cada vez más naturalmente en la tabla poblacional y en 20 años vamos a ser más viejos que jóvenes y quiero ver qué va a pasar con ese sistema de pensiones que tenemos que está colapsado, etc. Ahorita ya empiezan a darse los primeros problemas, entonces el apoyo a las personas de la tercera edad es fundamental, pero... Eh, pues hay otro tipo de apoyos y otro tipo de sectores, como a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, muy cuestionado. Yo tengo mis dudas de que ese programa vaya a funcionar. Quisiera estar completamente equivocado en mis dudas y que alguien me dijera en un año o dos años: Ya ves, Roberto, cómo no tuviste fe y no te equivocaste y tuviste mal a lo que quieras al proyecto. Mira cómo funcionó, mira cómo sacamos a tres millones de chavos que estaban ahí sin estudiar y sin trabajar. Y ya, ya se metieron a estudiar una carrera, ya se metieron, a, ya se metieron a, a estudiar, ya pusieron un negocio. Si sí, el problema me parece que es de estructura, ¿no? Porque si no van, no van a la escuela muchos, no porque no quieran, no además de que no hay lugar en las universidades, de que no hay. los que lo consiguen, este, pues a ver quién aguanta. Bueno, les van a dar una beca. El que aguante, ya que termine, a ver qué encuentra trabajo. Pues es una bronca, es un cuello de botella, no hay trabajo. No hay trabajo. Y de aquí nos vamos a comenzar a brincar al segundo tema, que es el tema de la bolsa mexicana de valores, que va ligado con ese tema del trabajo. Pero voy a leer los, los, sus comentarios. Pedro Triste Mendoza dice: buena noche, eh, comunicólogo. Ah, muchas gracias. Saludate desde estos lares de costa oaxaqueña en Puerto Escondido. Para ser preciso, te felicito por el programa informativo. Eh, muchas gracias. Eric Jiménez San Martín. Pera se ubica en los límites del estado de Guerrero. Saludes desde la Sierra. Ah, mira. Eh, Vigdiciel Mendoza, saludos. Eh, Francisco Paquito Pérez Barrio, saludos. Adiel Procopio Martínez. Roberto, buenas noches, gusto verte otra vez. Te saludo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Saludos a la bella Antequera. Eh, me dice, ¿cree que podría hacerse un plan Marshall en Centroamérica y mejorar sus condiciones de vida y bajar la afluencia de migrantes de Centroamérica? Saludos. Bueno, este para los que... Eh, lo que está diciendo Adiel Procopio es un programa, el plan Marshall es un programa impulsado por el, gobierno, por el gobierno de los Estados Unidos para en eh, los momentos de la eh, posguerra, de la, de la segunda posguerra mundial, eh, vinieron estos, pro, estos programas de inversión de proyectos productivos en zonas específicas. México fue beneficiario en algunas zonas. A México, por ejemplo, le benefició un programa de braceros, ¿se acuerdan? Que fueron contratados mientras andaban en la guerra. Eh, funcionó también cuando estaba la guerra en Vietnam. Este, había mucha gente en la guerra, entonces contrataron mano de obra mexicana. Ese tipo de programas este, es lo que, pues, entiendo, forma parte de la estrategia de, de atención al tema de migración que ha propuesto el presidente López Obrador. Fíjense, es, es algo que él en campaña, si no lo recuerdan, se los adelanto, así es como él eh, propone convencer a, al presidente Donald Trump. De que en lugar de construir muro se utilice ese dinero para em, empezar proyectos productivos en los Estados Unidos, digo, en México, impulsado por, por los Estados Unidos. La verdad es que eh, sí sirven estos programas, sí, pero eh, sí, sí funcionan, pero hoy está la presión social, es, son tan alarmantes los niveles de pobreza, tan, tan alarmantes los niveles de pobreza, que yo tengo la sensación de que no hay posibilidades. Eh, de, de que funcione o de que se acabe la migración. Eh, si me siguen acá en Facebook, este, antes de la transmisión, si le buscan abajito un par de videos, ahorita que terminen de ver este, esta transmisión, van a encontrar un video que tiene mucho tiempo ahí en la red, pero es... Ah, eh, es eh, se me fue el nombre ahorita, Tucker, no me acuerdo. Pero explica con canicas cómo es el fenómeno de la migración, desde la óptica, por supuesto, de los norteamericanos. Pero es dramático cuando uno va viendo... Que hay 6 billones, 6 mil billon, millones de personas en el mundo que ganan menos de 2 dólares al día. O sea, están en pobreza. ¿no? Entonces, él explica cómo cualquier plan que lancen los países que tienen dinero, Estados Unidos, Inglaterra, los que quieran, Alemania, no alcanza para sacar a todos, porque además, anualmente por la tasa de natalidad se van subando más pobres, más pobres, más pobres, más pobres. Es un tema que tiene que ver más bien con el modelo económico que hay en el mundo, ¿no? Eh, pero esos son temas bien densos. Ya me entraste, ya viste entrar ahí. Pero buen tema ese de Plan Marshall. Vamos a ver. Alex Acosta, saludos, te se unió a San Sandoval. Me dice, me refiero a todo a lo que hizo el día de ayer de regresar la educación a la federación y terminar con acuerdos que implican el sostenimiento de la educación y pagos a maestros estatales, diciendo que no pagará a diciembre y que hay responsabilidad de la Federación del Pago de Quincenas Aguinaldos. Ah, bueno, este lo que pasa es que, ay, ahí viene un, un tema, con los gobernadores y el, el gobierno federal. El gobierno federal está, el gobierno del presidente López Obrador, presidente electo todavía, ya es presidente, hombre, ya les avisó a los gobernadores y a los maestros que el gobierno federal se va a hacer cargo del pago de la nómina de los maestros para acabar con todo este desmadre que hay de pagos. Discúlpenme la palabra, pero esto es, lo, lo, lo dice de una manera más clara. ¿no? Que si unos están federalizados, que si otros, que si unos son estatales, que si unos. Parte del desbarajuste que hay con la parte de administración. Entonces dijo: Yo voy a pagar. Entonces, algunos gobernadores ya están haciéndole así, ¿no? Como diciendo, pues allá que les pague aquel, ¿no? O sea, el presidente. Eh, y esto va a tener también sus problemas, porque eso va a llevar una parte de implementación, ¿no? Y, y van a, y esto va a generar también, les adelanto, los primeros roces y conflictos del gobierno de López Obrador con los con los, con los gobernadores, sobre todo con este tipo de gobernadores como el de Michoacán, que le han presentado un frente abierto de oposición. Al, al presidente López Obrador. Eh, Telle Busto, saludos desde Jojutla. Eh, Yudivet Camas Torres, saludos desde Villaflores. Ah, saludos a la frailesca Chapaneca. Qué gusto saludar a alguien de por allá. Jesús Serrami, eh, hola, buenas noches, lo escucho hace mucho, desde que estaba en radio, aquí siguiendo me gusta la forma de pensar y decir las cosas. Saludos de Tlajiaco, muchas gracias. la Atrejo ya se unió a la transmisión. Héctor Corrales, gusto verte y escucharte. Saludos desde Coatzacoalco, saludos, Cuatza. Oscar Cruz está en la transmisión, saludos Oscarito. José Hermosillo, Roberto, buena noche, Gra es gusto escucharte. Igualmente, José, de saber de ti. Eh, el tema que trata junto con otros temas de interés nacional están tan difíciles, no hay por dónde empezar, lo veo difícil, y más por la actitud de nuestra gente. lo Ratrejo, hola, saludos. Bueno, ahí están sus comentarios. Pues vamos al siguiente tema, si les parece. Si quieren seguir opinando, por supuesto, pues está abierto, de eso se trata, de que ustedes sigan opinando. Y le vamos a dar lectura. Yo espero que no se me haya dado ningún comentario. A veces me ganan los comentarios. Además de que se nos va el audio o hace ruido mi gato. A ver. Víctor Manuel Martínez Torres. Saludos desde Coyuca de Catalán Guerrero. Saludos. Lorena Hernández. Al entregar Silvano la educación a la federación, ahora todos los profes estaremos controlados por FONI. Cuidado con las auditorías. Este es un tema muy local, ¿no, Lorenia? Pero qué bronca trae. Hay problemas este, prácticamente en todos los estados: en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Morelos, este son, en Guerrero. Son estados que históricamente tienen un problema con el magisterio. Por eso tiene tanta fuerza por allá la gente, ¿no? Y este, la sección esta de, de oposición. Adilene Hernández se unió a la transmisión. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias también a los que van compartiendo eh, el, el video. Esto nos ayuda muchísimo. Y. y Mucha más gente se va enterando de las transmisiones, de los comentarios, de lo que vamos publicando diariamente. Pueden ustedes ahí leer todos los comentarios que publico, y, y, perdón, que, de la información que publico y, la, y la, los comentarios de todos ustedes. Este, todo, hay comentarios muy enriquecedores, muy interesantes. Hay algunas eh, mentadas de madre muy comunes, hay algunas un poquito más elaboradas, todo cuenta y sirve. Bueno, vamos al otro tema que es este, este tema de la, de la bolsa mexicana de valores, de... A ver, déjenme, voy a acomodar, porque este tema está, está bueno. Yo creo que todos, en algún momento, estas últimas dos semanas, hemos escuchado, y voy a buscarme por acá si tengo el dato, porque creo que sí lo tengo, hemos escuchado este tema de... La, la caída de la bolsa mexicana de valores, ¿no? ¿Qué significa? ¿A mí qué me afecta a la bolsa? Total, yo no cotizo en bolsa, yo no tengo ese dinero, este, no me importa, etc. Bueno, les tengo noticias, sí, este, sí tiene implicaciones, sí nos afecta a todos, sí nos afecta a todos, porque básicamente eh, significa lo siguiente: miren, déjenme darles este dato, déjenme darles este dato. Ok, aquí está. Uh, entre julio pasado y el mes de septiembre pasado, julio, agosto, septiembre, de, o sea, hace unos meses, en México se registraron salidas netas de capital por, por 1.886 millones de dólares. Fue el dinero que salió de México. 886 millones de dólares. Entraron a nuestro país de enero a junio mucho menos de la mitad de ese dinero. Eh, la bolsa mexicana de valores el viernes tuvo una caída de 18.4 por ciento y ayer se volvió a desplomar. Ayer fue otro lunes negro. ¿Cuál ha sido el costo? Vamos a verlo en dinero y ahorita vemos qué quiere decir. El costo es que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron en total 90 mil millones de dólares de su valor. 90 mil millones de dólares de su valor. Eso hay que restárselo al valor del, del mercado mexicano. ¿no? O sea, que de por sí es chiquito, pues restémosle 90 mil millones, que significan, ahí les va, 1,8 billones de pesos. Que significa una tercera parte, un tercio de todo el presupuesto del gobierno federal durante un año. Ese es el tamaño del boquete que se abrió. Entonces, eh, hemos venido hablando del tema y no ha faltado a quien este, diga, ay, es que este, eres un X este, de los adjetivos que hay porque estás de acuerdo con que los bancos nos sigan sangrando y que los empresarios nos sigan sangrando y se han saqueado el país. Y... Ok, está bien. Nada más que, déjenme decirles que no vivimos en una isla. Vivimos en un país, en un marco de globalización, en donde las reglas, nos gusten o no, son las reglas. Y no las ponen ni ustedes ni yo. Las pone un grupo muy chiquito, chiquitito. Creo que me sobran dedos de una mano para saber quiénes, cinco personas nomás, en el planeta, deciden. Sobre esta, sobre esta condición de las reglas del juego económico. Es injusto, injustísimo. ¿Es, es inequitativo, sumamente inequitativo. Es una brutalidad. Eso explica por qué tantos millones de personas, ¿no? por qué las riquezas se concentran tan poquitos si y estamos la mayoría pobres. Bueno, pero así están las reglas. Ellos son los dueños del dinero. Entonces, discúlpenme otra vez la palabra, muy mexicana, les vale madres, les tiene sin cuidado, les vale madre. Si el señor Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, como lo declaró hace cosa de una hora, dice que, le que están curados de espantos en Morena por las reacciones de la bolsa y que no hay problema y que, vamos, es que viene el cambio. Pues eso se oye bien en campaña, senador Monreal, pero ya cuando se es gobierno ya no está, tan, no está tan fácil, ya no está tan sencillo, porque ya hay este tipo de consecuencias. ¿Qué pasa si una empresa pierde valor? Lo que le acaba de pasar a General Motors en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, y va a rebotar en México. General Motors acaba de anunciar en Estados Unidos que cierra siete fábricas. Primero porque cometieron un error en el diseño de un coche. No se vendió. Entonces, en las fábricas donde se hacía ese coche, la cerraron. 14 mil empleados se van a la calle, en Estados Unidos. Si al rato el plan les falla, van a venir a cerrar fábricas aquí en México. Cuando una empresa pierde valor, lo primero que ajustan, ¿qué creen que es? ¿El sueldo de los funcionarios de esa empresa? No. ¿De los accionistas? No. ¿Qué, qué ajustan? Los empleos. Es lo primero que cortan, ¿no? No hemos vivido ya, no hemos pasado por eso. Eso es lo preocupante de este tema. Eso es lo preocupante de este tema. Esas son las empresas que están aquí, que cotizan aquí. Los especuladores, que son muchos y que son los que mandan en los mercados financieros, se levantan en la mañana, abren su computadora, ven cómo está la cotización. Uy, uh, en México ya, ya se puso, ya, ya consulta para todo. Levantan un teléfono y le dicen a su corredor, este, a su broker, oye, muéveme por favor eh, mi dinero, muévemelo a, no sé, Colombia, al mercado colombiano, porque allá están más o menos las cosas. Estoy acá diciendo una idea. Y como ese se levantan 20, se llevan el dinero, lo sacan, ¿no? Lo sacan tenían tenían la tenían invertido en acciones de tal tal empresa, como pasó la semana pasada, ¿no? Una iniciativa para para apretar a las minas y a las a las minas se cayó Peñoles, se cayó Grupo México, que son las billeteras más grandes. Este, son de las más grandes no solamente en México, en el mundo. ¿Qué hicieron los accionistas que tenían el dinero en esas acciones? Las vendieron. Las empiezan a vender, como se venden mucho empiezan a bajar de precio, la empresa pierde, eh, pierde valor. Se llevan el dinero a otro lado. ¿Cuál es la idea? Pregunto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo, cómo, cómo para, ¿Para dónde vamos? Pues esa sería la pregunta. ¿no? Yo puedo entender, y de verdad lo entiendo, que parte de esta ira social, de este enojo social, de este encabronamiento social que tenemos, nos lleva a de pronto a pensar que estas cosas que están haciendo son muy buenas. Vaya hasta que alguien nos pone en orden. A ver, cuidado, eh, cuidado, porque si la empresa quiere poner orden, insisto, les tiene sin cuidado la política. Ellos van por el dinero, siempre y ante todo, y si es necesario sacar el dinero lo sacan con la mano en la cintura. Están las cifras ahí. Acá está esto que dice, ¿no? Un huracán de desconfianza. Vean la cifra. Vean, vean, vean la, vean la, este, ¿cómo se llama? Ah, me quedo aquí adelante. Vean, vean la tabla, ¿no? Así, pum, para abajo. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar, claro. ¿Eso le afecta a la cotización del dólar? Sí, se sí afecta a la cotización del dólar, claro. Empieza a haber presión, entre otras cosas, ¿eh? Hay también presiones externas, pero así funciona esto pero la incertidumbre, la incertidumbre, la desconfianza comienza a ser una etiqueta que se le pone muy constante a México como país en materia de inversión, en materia de inversión. Para decirlo más claro, esto puede, si esto continúa, si continúa como van las cosas, todavía ayer los diputados, los senadores del PT propusieron Quitarle a las afores, a, las, a los bancos que manejan las afores, quitárselos para que los maneje el Estado. Justificaciones puede haber muchas, sociales, políticas, sí, son un rateros, cobran muchas comisiones, qué bueno que ya les quiten todo. Sí, nada más que si se los quitan, no se van con las manos vacías, ellos se van con su dinero. Por eso tuvo que salir ayer otra vez. El próximo secretario de Hacienda va decir: No, no, tranquilos, tranquilos, a ver, tranquilos, tranquilos. No, no, las AFORES no les vamos a meter mano. Pues, ¿de qué se trata, no? No quiere decir que ya se hayan hecho las cosas. Primero fue el aeropuerto, después fue las comisiones bancarias, después fue lo de las minas, ayer fue lo de las AFORES. ¿Se trata de, de mandar mensajes políticos de quién manda ahora? Yo creo que de eso no hay duda. Pero es necesario que comience a haber mensajes de certidumbre. ¿A quién le conviene que empiece? Por supuesto que a López Obrador no, ni a su equipo. Entonces, ¿cómo para dónde va la cosa? O traen un, un as bajo la manga así que digan, ahí está, ¿no? ya ven, ya nos recuperamos en lo que perdimos en, en, en tres semanas, las acabamos de recuperar otras tres semanas, tranquilos, ya ven, cómo teníamos la razón. Ojalá. Ojalá, porque al paso que vamos, no están pintando bien las cosas en este tema. En este tema. Pérdida de dinero significa un boquete para las finanzas del gobierno. ¿Cómo le hace el gobierno para tener el dinero? Para gastar. 30% de lo que el gobierno gasta proviene de la venta de petróleo, que está en precios bajos. Y el otro 70 es recaudación. Si no hay empresas para cobrarles impuestos, ¿cómo? Entonces, ¿cómo damos las becas y los apoyos y todo eso? Por eso, cuando hablan de mantener en equilibrio la macroeconomía, pues es esa dificultad de andarle malabareando, ¿no? En, en, ¿no? No de un lado, no del otro, pero mantener el equilibrio para que las cosas medio funcionen en un país con una seria complejidad económica, con un mercado interno deprimido, con una deuda muy alta, muy cara por la irresponsabilidad del endeudamiento de gobernadores, de presidentes municipales, por la complicidad de legisladores. Ok, y no es acá ninguna disculpa. No, no soy yo el que, los, el que anunció la disculpa, ¿verdad? En otro lado se anunció la disculpa, los van a disculpar. Bueno, como, como que me aceleré, ¿verdad? Este... A ver, tengo algunos comentarios. Marcelo Alejo, saludos desde Chilapa. Escucho los días que transmites en directo. Recuérdale a Astudillo, o sea, al gobernador de Héctor Astudillo, que aún no llega el orden y la paz a Guerrero. Saludos, felicidades a tu programa. Es otro gobernador, ¿no? Ese es del PRI. Allá, este... El, el, el gobernador de Guerrero es buenísimo, pero de mis respetos para para condenar los hechos delictivos. Es buenísimo. Pone unas caras así, uno lo ve. Es, no hay palabras, luego dice. No hay, no, hay, no hay palabras para describir este acto inhumano. Pues no, señor gobernador, no hay palabras. No hay pa Pero para eso está usted, ¿no? Supongo. Este, José Flores, aquí pendientes de tus transmisiones. Saludos desde Chilapa. Bernardo Mendoza, me gustaría pudiera hacer especial... Un especial para temas relacionados con Tlajiaco. Temas como el nuevo hospital que Murat puso miles de spot pero que no ha inaugurado. Los desvíos millonarios del Edil, te seguimos desde Tlajiaco. Muchas gracias. Micruz, saludos. Carlos Castro, saludos desde Dallas, Texas. Gracias por tu comentario. Gracias a todos los que ya aguantaron en la transmisión. Uy, de verdad, muchas, muchas gracias. Notimex, Nahuancen, saludos desde Nahuancen, Michoacán. Emilio Bazán, saludos para San Antonio, Zaguatlán Oaxaca. Este, no, pues saludos para todos ustedes. Muchas gracias, gracias por, gracias por seguir aquí. Gracias de verdad por ello. Bueno, este ya nos alargamos porque falta un tema. Ahí les va. Este es el otro fresquecito, fresquecito. Les platico, amigos y amigas. Les platico que hace unas horas en la Cámara de Diputados se discutió esta iniciativa de ley, un dictamen en el que se eliminaba el fuero constitucional al presidente de la República y a otros funcionarios, pero no pasó en la Cámara de Diputados. Este documento inicialmente había sido aprobado en lo general, pero cuando llegaron a la discusión particular, o sea, al detalle, ¿no? A lo que dice el artículo tal, lo que se quiere modificar, se necesitaba en la votación la mayoría calificada, es decir, del total de los diputados, dos terceras partes, eso es la mayoría calificada. Morena tiene mayoría relativa, ¿no? O sea, tiene 250 diputados más uno, tiene un poquito más, pero no tiene las dos terceras partes en votos. Necesitaría o votos del PAN, o votos del PRI, o votos del PRD, o votos del Movimiento Ciudadano. Se supone que el Movimiento Ciudadano iba a hacer alianza, este, bueno, ya saben, cómo es Movimiento Ciudadano, este, con, el, con Morena. Y entonces cuando vino la votación para básicamente eliminar el fuero que está contemplado en los artículos 111 y 112 constitucional. Pues no pasó. Cuando se hizo la votación del dictamen, en lo general, 469 votos a favor. O sea, todo indicaba, pues avanza, ¿no? Se va a eliminar el fuero constitucional. Pero, en lo particular, la votación fue 280 votos a favor y 171 en contra con cuatro abstenciones. ¿Quiénes votaron en contra y con abstenciones? ¿Quiénes se imaginan? A ver, ¿quiénes se imaginan que que votaron en contra. Pues sí, los del PRI, los del PAN, los del PRD y los del Movimiento Ciudadano votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, hombre, que se quite el foro constitucional, los dejen cuerados. ¿No? Este, pero déjenme decirles cómo iba la propuesta de Morena, porque acá está también Escondido el asunto. ¿Qué proponía Morena? Fíjense, Morena, lo que proponía era retirar el fuero, la figura del fuero constitucional, ¿no? Era ponía retirar la eh, figura del fuero constitucional, pero se creaba una nueva figura. Se llamaba la figura inmunidad constitucional. ¿Cómo? Eso decía la propuesta de Morena. O sea que el que la haya votado el PRI, el PRD, el PAN en contra y que no se haya votado nada o que se haya aprobado la de Morena es lo mismo. Los artículos que se rechazaron señalaban en la propuesta ¿eh? de proyecto que tenía de la eliminación del fuero. Díganme si no es una. El presidente o la presidenta de la República, las y los diputados y senadores, las y los ministros de la Suprema Corte, este, las y los magistrados del Tribunal Electoral, la o el fiscal general de la República, las y los consejeros del INE, gozan de inmunidad constitucional y por lo tanto no pueden ser privados de su libertad, durante el tiempo en que ejerzan su cargo, salvo que exista una, una, una sentencia condenatoria en su contra. Es pues lo mismo. Nada más que ahora se iba a llamar inmunidad constitucional. Por eso digo que le metieron así a un tarro enorme. Bueno, no fue con una tole, fue una mano. Le metieron la mano a la tole y así nos la dieron, ¿no? Para que tuviéramos cinco dedos de donde chuparles. Este, crearon otra se creaba otra figura digo se creaba porque como no pasó esto pues ya no se va se creaba otra figura inmunidad procesal no que dice, decía que todo aquel que estaba sujeto a la inmunidad o sea que funcionario vamos ¿no? un gobernador un Duarte pues un Borges un Uf, hay tantos cualquiera pues este los lo acusan no bueno, como tiene inmunidad, iba a tener inmunidad constitucional, pues no lo podían. No lo, podía, no lo podían detener. Pero además iba a tener inmunidad procesal. Es decir, podría seguir todo el proceso de libertad. No lo podían detener porque tenía inmunidad procesal. Esto como mecanismo, fíjense, aquí viene la trampa, la trampa esta cosa que siempre hacen los partidos políticos. Por eso yo respeto mucho, quiero mucho a quienes creen. En los partidos políticos. De verdad, tengo grandes amigos en los partidos políticos. Militan en los partidos políticos. Este. Los respeto, los quiero mucho como, como personas. Simplemente en esta parte del, de creer en un partido político. Paso. Paso. En cualquiera. Dice. Esto lo habían pensado para, como un mecanismo para evitar la persecución política y evitar el riesgo de inestabilidad en la función pública. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Para qué tanto rollo con que vamos a quitar el fuero? Y ahora ya no va a haber fuero constitucional y todo. Perdón. Perdón, pero... Pues así, se, así están las cosas con el fuero constitucional. Esto, eh, Bueno, las, las posturas, Abel El PRI decía que era una, una simulación. Por favor, en el primo se mordieron la lengua. Si son los reyes de la simulación, se pasaron seis años en simulación con, el, con, el, con sus cuates del verde que ahora son de Morena y los de Nueva Alianza. ¿O no? ¿No simularon seis años? Este bueno. Ah, fíjense. Gerardo Fernández Noroña del PT Morena anunció su voto en contra de la reforma y argumentó que con esta dijo vamos a entregar atado de pies y manos al presidente electo a la oligarquía, al poder judicial y a los adversarios del pueblo. No, 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 no. Este, Fernández Noroña, que es del PT Morena, criticó a sus compañeros de Morena por su irresponsabilidad y los llamó a que con esa misma fuerza defiendan la pensión de los adultos mayores. A los 65 años y que no la suba a los 60, O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues? Este, este rollo que anda ahí en el ambiente de, de estar en un tema y. En fin. A mí me pasa mucho, no, no sé a no sé ustedes, ¿no? Que hago algún comentario de este tema y, y luego brincan. Pero por qué no comentas del Peña Nieto Ratero y de los pues llevamos seis años hablando del tema. Por lo menos acá ya vamos seis años hablando del tema, y pretendemos pasarnos seis años siguiendo hablando del tema, ¿no? Entonces, si el asunto es no, 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 pero a López Obrador no me lo critiques, como por qué, como por qué, eso es un retroceso. Doblar las manos, y no, no, no voy a hacer críticas, este, no voy a señalar que hay que darle tiempo, sí, que hay que darle espacio, sí oxígeno, sí, apoyo, sí, en lo que tenga consistencia, claridad, precisión, este pero caray, en lo que a todas luces como esto que acabamos de comentar de las decisiones económicas, etcétera, como por qué vamos a decir por qué evitar decir estoy preocupado. No sé si están de acuerdo. Se me hace que estoy perdiendo varios comentarios, se me hace. ¿Será ustedes me dicen? O de plano ya, ya les dio miedo hacer comentarios. Dice, a ver, aquí están algunos. Dice, ah, ah, ah. No se oye Roberto, no se oye otra vez. No, ya se oye, ¿no? ¿No se oye? Sí se oye. Gracias. Antonio Gómez, cierto, y lo más lastimoso es que les dan para irse de estar ociosos y briagos. Y los... Ah, estaba hablando de, las, de los apoyos. Jorge Luis Nieto. Dice, sin saber casi nada del tema, ahora es normal que se agite el mercado. Sin fe ciega, AMLO está tratando de imponer sus ideas y formas. Y allá arriba les incomoda mucho. Incertidumbre, y a todos los tenemos. El plan, el plan AI está llevando a cabo, es donde se complicará. Pareciera que AMLO llevará dos exenios en el poder tiempo al tiempo. Bueno, ahí está el comentario de Jorge Luis Nieto. Nadie era trejo, ya se va viendo por dónde va la cosa. Ahí está para los que todavía creen en Santa Claus. Carlos Roberto Pérez Quintana, ¿en serio no se quitará el fuero? Pues no. ¿Qué escenarios podría haber? Recuerde que el presidente tiene eh, el, la posibilidad de, de la iniciativa preferente, podría ser, este, o que se vuelva a discutir el tema, que regrese a comisiones y que se corrija. Ya se verá. Yo anticipo. Que esto del fuero no va a pasar. A ningún partido político le conviene. A ningún partido político le conviene. Eh, Adil Procopio. Señor Roberto, María Amparo Casar, conocida como politóloga, es gran abogada además, María Amparo, ha dicho, reconoce que si bien el bendito fuero ha hecho más mal que bien, advierte que quitarlo significa como visión a futuro una cacería arbitraria y aunque quisiéramos no tomar en cuenta la cacería arbitraria dice que es necesario conservar los pocos contrapesos políticos que hay por el momento. Saludos. Bueno, esa es otra opinión. Sí, efectivamente se la, se la conozco a, a Mario Amparo Casar y a muchos, muchos analistas y abogados que sostienen que no se puede quitar, el, no debería quitarse el foro constitucional, sobre todo al presidente de la república, a los gobernadores este esa es su opinión yo sostengo que tendríamos que caminar a la eliminación del foro constitucional, a un organismo anticorrupción independiente, a una fiscalía completamente independiente, a un poder judicial completamente autónomo y que, que, este, que en este país el que la hace la paga en el momento y no 5, 10, 15 años después de procesos larguísimos, agotadores, en donde ya no sabe uno por qué es la bronca. ¿no? Es mi opinión. Y, y puedo entender el razonamiento jurídico, pero hasta ahí. este Gracias, Carlos. Miriam García, saludos desde San Miguel de Allende. Bienvenidos todos, gracias por informarnos. Muchas gracias. Santos Wirdi, que anda en Estados Unidos congelado todavía. Saludos. Bueno, estamos ya prácticamente en la recta final de esta transmisión. Ha sido como muy intensa. Pero caray, qué temas, ¿no? Qué temas. Este, ¿qué hablamos de la gasolina? Les late. La gasolina. Ya. Cerramos con este tema. ¿Va a bajar o no va a bajar la gasolina el próximo 1 de diciembre? No, no va a bajar la gasolina, les aviso. A menos de que el próximo sábado el presidente López Obrador en la toma de protesta diga, va a bajar la gasolina. Ojalá. Yo creo que no va a bajar la gasolina. Es más. Eh, en este último tramo, el, el gobierno federal, así estaba previsto, de 2017-2018, se acaba el, el, el amortiguamiento, este subsidio que le daban al IEPS, al impuesto que se cobra. Mire, la gasolina es lo que cuesta la gasolina más el IVA más el IEPS, ¿no? Así se integra el precio de la gasolina, dicho de una manera muy sencilla. Entonces, el gobierno lo que hizo, el gobierno de Peña Nieto, después del gasolinazo y la regada que dieron, fue inyectarle dinero, dar un, un estímulo al IEPS para que, a ver, se llama de amortiguamiento, para que en las variaciones de los precios que en los mercados internacionales, que es donde compramos la gasolina, se mueven así, para arriba y para abajo, ese movimiento no nos llegara así en México, fuera así, despacito. Pero el proyecto era, era ir acabando con ese amortiguamiento. Y ya se acabó. Así estaba previsto, ya se acabó. Entonces, ahora lo que prometieron algunos en campaña fue eliminar el IEPS de las gasolinas. Si se le quita el IEPS a las gasolinas, bajan las gasolinas, se cobra un impuesto menos. Pero el gobierno deja de captar recursos. Ya se los dijo el secretario de Hacienda, no se puede quitar el IEPS. No se va a quitar el IEPS. Como ya no tiene amortiguamiento, ya le quitaron el, am el amortiguador, pues si ahora la gasolina hace así, nos va a hacer así. Nos va a hacer así. No es propiamente un gasolinazo, pero podría bajar la gasolina unos centavos, un peso, podría, si baja en Texas, ¿no? Y si sube, sube también acá. Más o menos así está el asunto de la gasolina. A menos, insisto, de que el próximo... 1 de diciembre, el señor presidente en su toma de protesta, pues haga algún comentario, algún anuncio especial sobre el tema. Este, ya nos vamos. Saludos a Diel Procopio, a Carlos Roberto Quintana. Este, saludos a todos los que estuvieron en la transmisión. Muchas gracias. Ayúdenos, por favor. Nos, nos ubican así en claro y directo. Este es el hashtag. Se meten a Twitter o a, a Facebook o a YouTube le ponen claro y directo, hashtag y les da. Esta este es la dirección Roberto Díaz Guerrero CD. Eh, si buscan la página, así en Facebook Roberto Díaz Guerrero CD, van a la página, este, le dan me gusta o seguir, lo que quieran. Y bueno, pues ahí se van dando cuenta de lo que vamos publicando. Se ponen buenos a veces los temas, muy buenos. Este, en Twitter, arroba R 10 Guerrero, y en YouTube también está el canal de YouTube, donde vamos subiendo también todos estos videos, por si ustedes los quieren y nos ayudan a compartirlos, se los agradecemos mucho. Llegamos al final de la transmisión. Pasen la murra que te bien, descansen y nos vemos eh, el próximo eh, jueves, aquí a las 9 de la noche, en Facebook Live, en esto que se llama Claro y Directo. Yo soy Roberto Díaz, hasta la próxima.